Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso, amigos, y me da mucho gusto recibir en nuestro estudio a un hombre que admiramos mucho, Esteban Toledo, Arturo Cervantes, que en esta ocasión, como hace muchos años, vuelve a fungir como su manager. Señores, bienvenidos a su casa. Bueno, gracias, Pablo. Y más después de lo que logró Esteban, sí, señor Veraza, así es. Que como dicen, cantada vale doble, que nos dijo, voy a jugar el Q-School del Champions Tour y voy a ganar mi tarjeta. Sí, cosa que nos da mucho gusto ahorita que veía a Esteban, lo felicitaba. Y para seguir con este buen momento del golf mexicano, para tener representantes en diferentes partes de la PGA, de la LPGA. Y bueno, pues una enorme felicitación, Esteban, Arturo, gracias por venir por acá para platicar un ratito de golf. Gracias a ustedes. Oye, fue... ¿Cuántos jugadores mayores a 50 años juegan el Q-School, lo que se llama la gran clasificación para intentar llegar a esa categoría, a esa liga de los jugadores mayores de 50 años, los grandes profesionales del mundo? Porque hay, pues, de todos lados, hay básicamente americanos, alemanes, japoneses. ¿Cuántos llegan, Esteban, a intentar obtener una tarjeta del PGA Champions Tour? Pues creo que hay como 4 o 5 calificaciones en todo Estados Unidos. 4 o 5 torneos, cada uno es como de 80, sí, más o menos. Sí, 78, 79 jugadores y en la primera etapa pasa nada más 11 o 12 jugadores. De cada uno de los torneos. Exactamente, uno se juega en Miami, Nueva York, California y de ahí pasan los 11 o 12 jugadores. Y de ahí se van a la final. A darse con todo, que es estuvimos que en Coral Springs, Florida, y ahí fueron 78. ¿Llegan otra vez 80? Los 78, creo que fueron los 78. 78. Y solo hay 5 tarjetas. Pues nomás 5, ¿para qué quieres más? Yo les dije que nomás quiero o el 1 o el 5, a mí no me importa el 6. Pues ahí estamos. Te lo prometí, pero estabas llorando de emoción, Esteban. Pues, ¿sabes una cosa? Estaba llorando por ese doble walk que hice en el 16, pero creo que la práctica y la disciplina que he tenido, como te lo dije antes, Quisquiapan, hice verde el 17, que es dramático el 17. Fíjate, pegué un 8 de fierro a 177 yardas. O sea, yo a mayor parte pego el 8 a 150, 160, pero con la adrenalina y con los nervios, no sé, como que le pegué un poquito más lejos, la dejé de 7 pies, con esa... los nervios y meter ese pote de derecha a izquierda y el puro medio entró, así fue increíble. Pero más increíble fue el hoyo 18, que tenía 7 pies para par, porque metían problemas en los árboles, los nerviosismo, tú sabes. Sí, porque sabías que tenías que sacar el par para la tarjeta, o sea, era un golpe arriba, ya no la tenías. No, pero le pegué un poquito a la derecha y estaba soplando mucho el viento y luego metí un problema, le pegué un poquito a la derecha con lodo, me quedó lodo. Y diré un tirazo, yo creo que ni Tiger Bull lo va a sentir. Y la dejé a 7 pies y no sé, o sea, perdí todo, iba bien concentrado en lo que estaba haciendo con ese pot. Era el pot más difícil, el del golf, es el derecho. Y lo metí de 6, 7 pies. Y te llevaron de allá arriba seguramente. Me llevaron cargando ahí todos los mexicanos de allá para allá. Para... Muy bien. Y duré como 5 minutos para firmar la tarjeta porque era muy importante. Entre mi caddy y yo... Y la computadora que tenía la chica ahí, duré como 5 minutos para firmar. Para revisar. Estaba nervioso, Pablo. Por golpe, claro. Sí, estaba más nervioso. ¿Lloraste? No tanto, pero la ilusión de llegar al mejor mexicano y estar el único mexicano en el Champions Tour fue increíble. Y Arturo nos viene a conversar, a platicar, que ahora empiezan un proyecto nuevo, tal como sucedió en los años más brillantes de Esteban como el representante mexicano en la PGA. Así es, Pablo, pues muy emocionado primero porque veo otro Esteban, ahora más maduro, ¿no? Lo conocí. Bueno, los años no pasan en balde. No pasan en balde. Somos del 62, ¿eh? Pero no, pues, dan madurez. Pues estoy joven, son 50 años, soy el rookie allá. ¿Ah? ¿Y acá eres el ruco? No, el ruco lo dejaban por otro lado, ¿no? Pero el rookie son 50 años, soy joven, o sea, estoy fuerte. Te prometí que iba a llegar, se lo prometí a toda la gente aquí en México que iba a llegar, inclusive a mi esposa no me creía, pero dice, pues ¿cómo vas a llegar? Digo, si ni practicas, no te creas. No, estuve practicando mucho, tuve 6 horas diarias, estaba practicando con mi coach. Y haciendo ejercicio. Y me dediqué exactamente a hacer lo que yo quería. No quería entrar en tu primero 5, lo hice, el teléfono me sonó toda la noche, porque de todos lados me están llamando, inclusive tú me llamaste desde Miami. Es increíble, sí, Pablo, le hice la historia y quiero ganar, voy a ganar,
mejor que yo sé que voy a ganar. No, nomás quiero mantenerme ahí. Quiero ganar y quiero darle triunfo a México. Y Arturo, pues la historia de Esteban es fantástica, pero tiene que rematar también en otros temas que están ustedes evaluando. Bueno, pues aquí lo importante es, pues, como tú recordarás, en el 2000 yo me hice agente de Esteban y pusimos marcas mexicanas en su persona para representarnos durante 9 años en la PGA. Creo que fue histórico lo que hizo Esteban y lo que hicimos con las marcas. Y ahora Esteban nos da otra vez la oportunidad y ahora pues viene un Esteban limpio, completamente de compromisos. Y estamos apostando a que las empresas con presencia en México y empresas mexicanas pues quieran estar en el Championship Tour, ¿no? durante todo el 2013. Más de 20 torneos que va a jugar Esteban y la oportunidad de impactar, pues ya sabes, la televisión a nivel nacional en Estados Unidos, a cientos de miles de personas que acuden allá y todo lo que puedan hacer las marcas con Esteban interactuando en el Championship Tour. Y bueno, pues creemos que es una gran oportunidad. Vamos apenas a empezar esta visita y a presentar a Esteban con estas compañías y ojalá y tengamos mucha suerte, ¿no? Porque seguramente la van a tener. Y sobre todo nos van a dar muchas satisfacciones. Esteban, te convoco pronto a ti también, Arturo, para platicar de todo este año muy, muy interesante que tienen por delante. Y sobre todo, pues la gran alegría de tener un mexicano mayor de 50 años, que es el requisito para entrar al Champions Tour. Esteban nos acaba de cumplir, cosecha 62, igual que el presidente que acaba en unos días su mandato, igual que el servidor, los viejitos son algo serio. Felicidades. Felicidades, no, estoy diciéndolo de broma. Pero bueno, en la negra modelo, sí, Esteban era de los más veteranos, porque hay chamacos de 20 años a los que también está apoyando y ya lo platicaremos en otra ocasión. Sí, pero felicidades. Algunas veces son un poquito más gorditos que yo, ¿eh? Es que no se cuidan como tú. Ahí está la clave del éxito. Esteban dice no al sedentarismo. Bienvenido, Arturo. Gracias, Pablo. Bienvenido, Esteban. Gracias, y estaremos platicando más adelante de todos estos proyectos. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.